Soy Alfredo Folonier, el Folo de Ranchile, y estamos en un nuevo capítulo de Ranchile TV. Con esto de las nuevas tecnologías podemos entrevistar a deportistas de distintos lugares de Chile, lo cual nos acerca. Antes tenían que estar aquí en Santiago, así que para nosotros es un honor tener a una de las atletas chilenas que tiene muy buenos triunfos en 21 kilómetros, pero ojo que su prueba, ya vamos a hablar cuál es. Es del sur, estamos con Margarita Macías, la atleta Margarita Macías. Margarita, muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte de este Ranchile TV. De nada, un gusto siempre mantenerme en contacto con ustedes, que me gusta mucho. Yo sigo Tri Chile y Ran Chile, ¿eh? Porque me parece muy bien. No, los personajes que ustedes llevan, el otro día disfruté mucho con Cristian Bustos, por ejemplo, así que fiel seguidora de Ran Chile y Tri Chile. Margarita, antes de comenzar, el cuadro o afiche que tienes atrás tuyo es fantástico, es como la pared rota y se ve la pista de atletismo. Sí, a todos les gusta. Ese lo consiguió mi pareja por internet. Te lo venden como vinilo y viene como en un tubo y todo, así que llega impecable, pero uno tiene que pegarlo una sola vez, como un sticker gigante. Y como quede, tiene que quedar, porque después ya si lo sacas se echa a perder. Entonces llega, lo pegas y ahí queda donde tú quieras en la casa. Ya que estás con la pista a tus espaldas y de esta manera como que la quieres ver desde el living de la casa, ¿cómo te defines? ¿Atleta de calle? ¿Atleta de pista? ¿Cuál es tu definición? Mira, me gusta mucho la pista porque ha sido una parte importante, importantísima de mi vida. O sea, así empecé a los 14 años. Pero siempre pensando en un futuro en la calle. O sea, mi entrenador desde que me conoció me dijo, vamos a mejorar toda la velocidad que se pueda en la pista para que tú... cuando ya tengas la madurez deportiva puedas saltar al medio maratón y al maratón, que eso se vendría siendo calle. Entonces yo creo que en esta etapa de mi vida ya me estoy trasladando un poco a la calle, pero siempre corriendo 10.000 en pista, también los 3.000 con obstáculo, que me gustan mucho y que siento que son pruebas que también te dan la fuerza para poder correr en calle. Pero has corrido en calle y tienes triunfos en 21 kilómetros, tienes triunfos en 15. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es la distancia que más te gusta? Porque es llamativo porque te he visto correr hasta 21. No te he visto correr más. Ya vamos a hablar que hace poquito cumpliste 30 y te lanzaste a correr un 30 el día de tu cumpleaños. Pero ¿cuál es la distancia que más te gusta en estos 30 años de tu vida? Ahora... 10.000 en pista y en calle y 21 en este momento, todavía hasta 21. ¿Y 10.000 en pista o en calle? Elige una de las dos porque son muy diferentes. Estar dando vueltas a la pista, lo que significa la contractura en los gemelos, el correr. ¿Cuál es de las dos de preferida? ¿Los clavos o las zapatillas con amortiguación? Mira, no sé por qué todavía no me toca correr tantos 10.000 en calle, así como desde que mejoré mi marca en pista, creo que tuve competencias como importantes que no me han dejado probar tanto 10.000 en calle. Entonces sí, el 10.000 en pista porque ha sido lo que me ha permitido mejorar las marcas. Creo que los que corremos pista tenemos mucho eso de calcular el ritmo de cada vuelta, las liebres, todo eso, que en calle quizás es como pararte y correr rápido, o sea, es muy distinta al 10.000 de la calle al de la pista. La indicación del entrenador cada 400 metros, o sea, cada 400 sí. metros te pueden decir, levanta la cabeza, el braceo, o tal cosa. Cuando uno corre en calle, el entrenador te ve una o dos veces y nada más. Sí, entonces yo creo que sí, de momento pista, pero solamente porque... En calle no he corrido mucho porque me ha tocado competencias como importantes, entonces no, ahí claramente uno no puede ir a todas las competencias en calle, solamente guardarse para la que tenías programada, que en mi caso en calle han sido los medios maratones. ¿Actualmente vives en dónde? ¿En Temuco, Margarita? Sí, en Temuco estoy viviendo. ¿Pero eres de Puerto Varas o de Puerto Montt? Puerto Montt.
De Puerto Montt, o sea, siempre vinculada al sur. Y hace poquito te vi posteando que corriste 30 kilómetros el día que cumplías 30 años. ¿Qué te pareció la distancia? Porque los 30 kilómetros es como, ahí comienza el muro en el maratón los deportistas que preparan el maratón, es como el entrenamiento más largo que se hace, es en dos o tres oportunidades 30 kilómetros según el nivel del deportista. ¿Cómo te sentiste con tu cuerpo en esa distancia? Bueno, eso que dices tú, varios me han preguntado, yo cuando me lo imaginé hacerlo, no pensé que iba a tener tanta repercusión y de hecho hasta de medio tus compatriotas, de medios vecinos me han llamado para programar entrevistas porque a ellos les gusta mucho esto igual de que uno celebre ciertos eventos corriendo ciertas distancias. Bueno, pues a mí se me ocurrió un día, yo dije, uche, igual 30 años para mí es importante, no sé para el resto, yo siento que es una Yo etapa en que... ni me acuerdo ya de cuando cumplí 30. Ya, yo lo sentí como, oye, igual 30 años es importante, entonces tengo que hacer algo y que se relacione con lo que me gusta. Entonces un día dije 30 años, 30K, justo con mi entrenador estábamos hablando de que el otro año ya hay que debutar en maratón si quiero estar para los Panamericanos 2023. Entonces dije, ya, como estamos en pandemia, no hay competencia, si me pasa algo, no pasa nada, o sea, puedo parar un poco más de tiempo y recuperarme. O sea, 30 años, 30K, suena bien, ya, y... Margarita, suena bien, pero yo lo único que pido es que este tipo de cosas no se haga costumbre porque el año que viene cumplo 45 y de ninguna manera corro 45, a lo sumo lo hago en bicicleta, pero 45 no lo corro, salvo que permitan hacerlo en varios días, pero espero que lo voy a decir así, esa tontera de edad, kilómetros no se generalice. Pero sabéis que a mí igual harta gente me escribió sobre eso y me dijo, un tipo me dijo, pucha, yo cumplo 60, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, pero puedes hacer, y es triatleta el que me dijo eso. Yo le dije, pero haz 30 de bici y te vas a correr 30, no sé, igual, por ejemplo, para los que corren medio Ironman, no creo que sea tan difícil hacer un duatlón más largo, no sé, bueno, así hay que ingeniársela, creo yo, ¿no? Pero varias gente me dijo lo mismo que tú, dijo, chuta, el otro año cumplo 50. Y ese fue el mismo, ¿y ese fue el mismo día de tu cumpleaños, Margarita, que corriste los Sí. 30 kilómetros? Sí, pero ¿sabéis qué coincidió? Porque acá, como estamos en fase 2, tenemos cuarentena sábado, domingo. Y yo en un principio dije, voy a esperar mis 30 corriendo el domingo, porque mi cumpleaños cayó día lunes. Y justo me pusieron la cuarentena, entonces dije, bueno, va a tener que ser el día del cumpleaños, en la mañana, y justo... ese día mi pareja tiene libre, entonces me dijo, ya, yo te acompaño en la bici con la hidratación, entonces calzó todo súper bien. Mi único miedo era que como había celebración en la tarde, dije, chuta, si lo hago el día de mi cumpleaños, en la tarde ojalá esté viva para los invitados, pues para mis pocos amigos que vinieron. Y en los 30 kilómetros, ¿hubo cinta, hubo torta, hubo algún tipo de festejo llegando a los 30 kilómetros o fue un entrenamiento más? No, hubo fotos. Hubo hartas fotos. Y no, no, en realidad nosotros terminamos de entrenar y tuvimos una conversación como entre los dos y después llegué y ya hablé con mi entrenador que siempre me pregunta cómo te salió todo el entrenamiento. Entonces, no, y aparte que estaban mis papás en casa que pudieron venir, no los veía desde el verano, desde febrero, entonces igual es bonito que hayan podido venir. Pero ellos no entienden mucho, ¿ah? Fue como, oye, corriste 30 kilómetros, qué bueno, sí, ya, Y vamos a Margarita, preparar el cumpleaños. ¿te sentiste cómoda con 30 kilómetros o después del 21 empezó la cuesta? No, me sentí cómoda, porque es el ritmo que yo busqué, de hecho busqué ir cómoda, porque como nunca lo había hecho, tuve más miedo del tema muscular que del ritmo, porque, por ejemplo, cuando llegué al kilómetro 25, yo creo que me asusté un poco, fue como, de hecho mi entrenador me dijo, tuviste miedo, le tuviste miedo a la distancia, pero tú puedes correr más rápido, porque yo partí, porque tú siempre en la semana tengo entrenamientos a 4 kilómetros, muchos kilómetros, 15, 12. Entonces, un ritmo que yo puedo ir tranquila a 4, y ese día dije, ya, pero no voy a partir a 4 kilómetros porque no sé si puedo hacer 30 a 4. Y partí 4:15, 4:20, íbamos conversando con mi pololo. Entonces, mi entrenador me dijo, no, no, o sea, podría haber partido a 4 y ni un problema. Le dije, pero profe, era la primera vez. Mira. Entonces, sí, iba muy cómoda, muy cómoda. De hecho, los últimos kilómetros fueron 3:50, 3:45.
Pero yo quería eso, no la quería pasar mal porque era la primera vez, entonces dije, ya voy a probar un entrenamiento rápido. Y tú lo dijiste, se viene 2023, los Panamericanos en Santiago. Ahí el objetivo es ir por la distancia madre, por los 42 kilómetros, ¿o te la vas a jugar por distancias más habituales en ti? Mira, cuando fueron esto me recuerda cuando fueron los Odesur en Chile, yo corrí 3.000 con obstáculos. Y ahí ya Es tu habían prueba rumores favorita, ¿no es cierto? Los 3.000 con obstáculos es tu prueba favorita. en pista, sí, yo creo que sí. Y ahí ya habían rumores de Santiago 2023, cuando fue lo del Sur 2014. Y yo me siento súper cómoda en esa distancia. De hecho, como preparo el fondo en general, no tengo mucho tiempo para hacer pasadas de obstáculos, que es el 3.000 con obstáculos, tiene esto de la pasada valla. Pero yo cuando corro las pruebas no necesito hacer las vallas, como que me sale muy natural el salto. Entonces mi entrenador esa vez me dijo en A Santiago pesar de ser 20, bajita. sí, a mí me toca la bajita, sí. No, no, pero eso, pero tú eres bajita también, no eres Ah. alta. Entonces, además tienes buen despegue del suelo, porque tú mides cuánto, menos de unos 60, unos 50 y algo, ¿no? 53, 52, 54. 54. 54, no estaba lejos. Sí. Yo lo relaciono, bueno, entre paréntesis, yo relaciono eso con que en toda mi infancia hice mucha gimnasia artística, entonces saltaba mucho el cajón y sin miedo, entonces yo creo que cuando me tocó pasar el obstáculo fue todo sin miedo, súper amigable la prueba para mí, a diferencia de mis compañeras que igual es entendible que uno cuando ve el foso inmenso con agua sienta ganas de no, yo no me voy a tirar a la piscina, por ejemplo, es una prueba muy respetada por las mujeres. Bueno, entonces ahí mi entrenador me dijo, ya, 2023 vamos a ir por los obstáculos, pero no sé, al menos un minuto más rápido de con lo que me presenté cuando era muy chica en Santiago 2014. Pero con el pasar de los años me dijo, a ti te queda súper cómodo correr largo, ¿ah? Porque yo mi primer 21K lo hice sin tantos kilómetros, siendo una corredora de pista todavía. Y corrí como en 1.22 en Viña, 1.21, una cosa así. Entonces Ganaste ya los me dijo, 22 no, a ti te Viña. queda cómodo. Claro, no, gané esa vez. La primera vez que corrí 21 salí como quinta, pero igual probando. O sea, se notó mucho que no tenía los kilómetros, era una pistera, o sea, era una persona de pista que corría pista. Corría 1.500, imagínate, 3.000 con obstáculos. O sea, fuiste una Entonces carrera que cuando fuiste a probarte competí. para no fundirte antes de llegar a meta. Sí, claro, y qué quinta, porque las chicas andaban súper bien también en esa época. Creo que ganaron con 1.19 y yo hice 1.21, que tampoco era malo, porque ya estaba corriendo a 3.50. Entonces ahí me dijo, no, creo que te queda cómodo. Y con el paso del tiempo empezamos a ver que los entrenamientos largos me quedaban cómodos, así que ahí decidimos buscar el maratón, empezar a pensar en el maratón. O sea, objetivo es correr el maratón en los Juegos Panamericanos. ¿Y el sueño, Margarita, cuál es tu sueño deportivo? Sí, como dijiste tú, me encantaría formar el equipo que yo creo o espero que ya se estén haciendo las gestiones para tener un equipo potente de mujeres así como de hombres. O sea, yo creo que mi sueño por el momento deportivo sería ver un Santiago repleto haciendo hinchada a los corredores de maratón el día de Santiago 2023. O sea, sería muy bonito que para lo de Sur sucedió, pero lo de Sur fue en pista, no hubo de calle. Pero para lo de Sur fue mucha la gente que fue y ahora me gustaría que esa misma gente estuviera en la calle apoyando a sus maratonistas. Eso sería muy bonito y obviamente me gustaría liderar el equipo femenino. Y te imaginas en la calle, pero llegando a la meta, ojalá la meta la hagan en el Estadio Nacional, en la pista Claro. atlética, y terminar en la pista atlética dando una vuelta con el estadio completo. ¿Alguna vez te despiertas habiendo soñado eso, de terminar un maratón en la pista del Estadio Nacional con las graderías completas? Sí, claro, y aparte que, como te digo, no es tan difícil imaginarlo, porque cuando corrí en lo de Sur, fue el último día, justo el día que lanzó Ducó, corrió Víctor Aravena, entonces habían 30.000 personas, fue el día que estuvo más lleno, te juro que yo era chica, entonces me acuerdo que mi entrenador le dijo a mis compañeras, o sea, yo lo supe después, le dijo a mis compañeras,
pobrecita, tipo, no la va a pasar tan bien, porque la gente era, tú la sentías que se te tiraba encima, eran 30.000 personas en el Estadio Nacional, y yo era chica, o sea, yo tenía 22 años, 22, 23, y sí, creo que no fue agradable, fue bonito, fue emocionante, pero terrorífico igual, porque igual es mucha gente que espera mucho de ti y tampoco sabe que tú es tu primer internacional, no sé, Además, tu llegas al primer. estadio con la camiseta de Chile. Eres Margarita Macías, pero ahí está la chilena y te alientan, o sea, y esperan que cruces la meta en primer lugar. Sí, claro, y corrían en esa época también niñas que habían ido a los Juegos Olímpicos, o sea, unas panameñas muy buenas que todavía de hecho corren, porque era continental en lo de sur, o sea, no era solo sudamericano. Y claro, llegaron niños de colegio, te pedían autógrafo y tú como, ¿qué pasa? Sí, igual, tampoco yo era tan, no sé si conocía o tenía tanta carrera deportiva como hoy en día, que ya pasaron casi 10 años de lo de, no, ¿cuánto? 2014, como 7 años, 6 años, no sé, pero igual es más tiempo que esa época, o sea, tengo más recorrido, creo que podría enfrentar mejor la situación que esa vez que yo me sentía una niña todavía. Margarita, con esto de la pandemia y en Temuco, que ha vivido recién ahora, salió de la fase 1, había salido antes, volvió a salir, cómo ha sido tu entrenamiento en pandemia? Convengamos que tú te dedicas a correr, entonces estar en cuarentena significa no correr, tenías trotadora. ¿Cómo pasaste sobre todo los primeros meses de pandemia que fueron los más duros, tal vez? Mira, hasta el momento creo que he tenido mucha suerte con eso, porque Temuco fue la primera comuna o ciudad grande en irse a cuarentena total, en abril y una parte de mayo, cuando todos ustedes todavía estaban libres. Entonces yo la pasé mal en ese momento, ¿eh? Me desesperé un poco porque igual nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo, o sea, era como el momento que tuvimos más miedo todo, yo creo, todo el mundo. Y por lo mismo la cuarentena aquí fue total, o sea, fue de verdad, nosotros ni siquiera mirábamos al vecino, con decirte así, un terror. Entonces, creo que eso jugó a favor de que aquí sí hubo una cuarentena como total y salía solamente al supermercado, a la farmacia, y después de eso la consecuencia fue que llegamos a tener muy pocos casos diarios y pasamos directamente a fase 3. Y ahí abrió todo, entonces cuando estuve en cuarentena, que fue como un mes y medio, tenía trotadora y tenía implementación para hacer fuerza. Entonces, lo que hice fue, dije, bueno, voy a aprovechar el momento, voy a hacer la fuerza que no hago cuando en estado normal puedo salir a correr. Y mejoré mucho el tema de la fuerza, busqué muchos entrenamientos que no hacía. Y la trotadora fue un complemento. Ah, no me obsesioné tanto con los ritmos, porque nadie sabía para cuánto tiempo más teníamos y dije, bueno, no saco nada matarme corriendo rápido, Y pero sí llegar puedo hasta el pic, mantener no mi hay carrera. resistencia aeróbica. Y sí. Entonces dije, bueno, voy a mantener la resistencia aeróbica, voy a hacer un par de kilómetros, sumar, no sé, 60 kilómetros la semana, a diferencia de ahora que traspaso los 100. Entonces traté de mantener, pero sí hice mucha fuerza y me ha servido mucho hoy en día que ya puedo salir, o sea, en el invierno salí con miedo igual, porque igual salíamos poco, pero ya ahora que estoy entrenando bien, pensando como en diciembre, traigo mucha fuerza, entonces creo que fue muy positivo para mí haber hecho esa época. Déjame volver a lo que comentabas antes del Estadio Nacional. ¿Y eso de tener el estadio lleno, te jugó en contra o te jugó a favor? Me refiero mentalmente, uno tiene que estar preparado mentalmente para eso. Creo que en contra. En contra, mira, no hice tan mala marca. Hice la marca, hice un poco más de la marca con la que me presenté. ¿Ah? Hice, ponte tú, me pedían 11 minutos en 3.000 con obstáculos. Y ese día hice 11.12, 11.13. No, no fue una cosa que hice un minuto más tampoco. Pero esa presión Pero, del estadio lleno te jugó en contra. Sí, es que te digo que yo salí y fue como, o sea, tú puedes saber, te dicen, está lleno, pero una cosa es estar ahí al medio y el No, estadio es Margarita, y hoy con como. 6 años más, ¿qué le dirías a la Margarita del 2014?
Creo que hay también hay herramientas que uno puede utilizar como de concentración, de relajación. O sea, ese día no hice nada de eso. Ese día calenté mal. De hecho, estaba tan nerviosa que calienta, no calienta. ¿Qué se hace ahora? No sé, era como una niña chica. Y mi entrenador igual estaba súper nervioso. Sí, entonces, yo creo que me di cuenta que él estaba nervioso. Todos nos pusimos nerviosos. No, no, tenso, tenso el ambiente. Yo creo que me relajaría y la pasaría bien. O sea, uno tiene que tomárselo como aprovechar la experiencia de estar ahí, vivirlo a conchos y ser feliz en todo momento. Pero yo creo que ese día ni siquiera sabía qué pensar. Entonces, como te digo, era chica, uno no posee las herramientas, pero trataría de relajarme y de pasarla bien. Y Margarita, ahí jugar toda la carrera. nosotros en este espacio, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, nos ayuda dando tips y consejos y recomendaciones. Vamos a preguntarle a él qué opina al respecto de lo que te sucedió y cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Vamos con la cápsula de Rodrigo y volvemos a la entrevista. Durante muchos años se concibió el entrenamiento mental, es decir, la aplicación de técnicas psicológicas al entrenamiento, como una variable para básicamente aumentar el rendimiento deportivo. Pero también es importante comprender que la aplicación de, por ejemplo, técnicas de relajación, técnicas de concentración, la visualización, son técnicas que también nos ayudan a sentirnos mejor en la competencia. Es decir, no hay que solo ver en el fondo el trabajo mental o la aplicación de técnicas psicológicas como una vía exclusivamente para rendir, para sacar esa centésima más, para disminuir ese tiempo, para aumentar las distancias, lo que sea, sino que también es muy importante para poder uno sentirse satisfactoriamente haciendo lo que hace. Por lo tanto, esta es como la premisa que en el fondo nos permite entender que el trabajo psicológico tiene que ser un trabajo psicológico que esté desde la base, desde el trabajo formativo, y no esperar eventualmente que uno se dedique como a más al alto rendimiento para empezar a aplicar técnica psicológica. Frente a cuadros de ansiedad, lo primero que habría que decir aquí es que, y lo hemos dicho anteriormente, es que la ansiedad es una de las variables que más afecta al rendimiento deportivo. Pero también es importante señalar que los orígenes de por qué los deportistas se ven enfrentados a cuadros de ansiedad es diverso. Hay situaciones que tienen que ver con presiones internas, con situaciones del entrenador. Muchas veces el entrenador también puede transmitir algún grado de ansiedad. Recordar que a los últimos años se ha podido descubrir que nosotros tenemos unas células o neuronas espejo donde nos reflejamos en los sentimientos, en las emociones del otro. Entonces, cuando hay un entrenador que eventualmente está ansioso, eso, aunque él no lo verbalice a su deportista, se lo va a transmitir igual por la acción de las neuronas espejo. Entonces, es muy importante entender, primero, saber qué es lo que me puede generar ansiedad a mí, si son factores más internos, como bien decíamos, la presión interna, o son factores externos. La presión de los más cercanos, de personas o incluso de público, de la presencia de público. Y en ese sentido también se ha podido comprobar a través de algunos años de que en los deportes colectivos la presencia de público actúa más positivamente, pero en los deportes individuales la presencia de público eventualmente genera más efectos negativos que positivos. Esto es bien interesante entender porque esto hace ver como que efectivamente las causas de posible ansiedad en los deportistas varían, no solo en términos de las características individuales, sino que también del deporte que uno practica. Margarita, volviendo a la entrevista, tú te están entrenando, tu pareja, pero además eres profesora de educación física y entrenadora IAF. ¿Cómo se maneja esa disyuntiva de ser entrenador que te entrene y además que sea tu pareja? Hay una mezcla de situaciones que no son fáciles, digo, porque un entrenador de alguna manera te manda y cuando hay pareja se genera una, no sé, ¿cómo se vive el día a día? Porque además tú además eres profesora de educación física y entrenadora IAF. ¿Cómo es esa mecánica? Mira, en primer lugar, durante el día no hablamos mucho del tema, hacemos otras cosas en pareja, pero cuando toca entrenar, sí, me ha pasado que él me ha dicho que siente que yo espero mucho de él, como yo soy competitiva, y yo creo que a alguno de mis alumnos también le ha pasado que creen que yo quiero que ellos rindan como casi que a nivel competitivo, y yo les digo, no, en realidad. Aquí cada uno tiene su objetivo, no se estresen, pero sí, ellos entienden, pero mi pareja no entiende mucho. De verdad que
se pasa en rollo, y lo he hablado con otras personas y es lo mismo, se pasa en rollo de que yo quiero que corra a 4 el mil, no sé, que haga marcas maravillosas, que yo no, te juro que no, pero no sé si uno no lo demuestra, porque también yo lo converso con él y él, claro, pero yo creo que los hombres igual tienen algo más competitivo que las mujeres, ¿ah? Que si no rinden bien, también se molestan consigo mismos, es como igual un tema personal, Bueno, pero que me yo he imagino que visto en... igual tú, Margarita, eres muy competitiva, si no, es difícil para alguien que no es competitivo llegar a ganar 21K, representar a Chile en torneos internacionales. O sea, para alguien que no le importa la competencia, dudo que llegue. Así que Sí, yo también eres competitiva. sí. Yo sí. Por eso yo creo que a la gente que entreno, y en especial a mi pareja, puede que les cueste entender que respecto a ellos yo no espero competitividad, o sea, espero que ¿Cómo? den lo... ¿Tú le entrenas a tu pareja y ella te entrena a ti? ¿Él te entrena a ti? No, yo lo entreno a él, yo lo entreno a él. Sí, por Y, eso... ok, o sea, tú eres el entrenador de tu pareja. ¿Y tu entrenador quién es? Jorge Grosser. A Jorge Grosso. Pensé que Sí, tu pareja te entrenaba, entonces me estaba no, confundido yo lo entrené en el cuento, como que me confundí. O sea, tú entrenas a tu pareja y también a otros deportistas. Margarita, si no hubieras elegido el atletismo, ¿qué deporte hubieras hecho? a él. Ah, yo hacía, como te dije, mucha gimnasia artística. Me encantaba la gimnasia artística. Eso de volar por el aire es algo maravilloso de experimentar. Pero cuando yo practicaba este deporte, estaba en Puerto Montt, y Puerto Montt en esa época era mucho más aislado que ahora. Entonces, no habían eventos, había poca implementación. De hecho, mi colegio era de los pocos que tenía implementación para gimnasia artística. Entonces, si éramos los únicos, era complicado hacer competencias o presentaciones con otros, porque en realidad nosotros nomás nos preparábamos bien. Pero me encanta, de hecho siempre veo videos de los Juegos Olímpicos, gimnasia artística, y yo cumplo con la estatura, con más o menos con el perfil de la gimnasta, entonces Sí, porque para igual... jugar al vóley o al básquet, no. No, no, nada. No, pero jugué básquetbol, no creas, oye, no creas. Si yo en la universidad, como estudié educación física, teníamos un ramo de básquetbol, de fútbol y varios deportes más. Y como yo era obviamente la que corría más de mi grupo, se me acercaban los profes y me decían... Oye, ¿puedes meterte a la selección universitaria? Y le decía, me decía, es que nadie corre como tú, yo necesito solamente que la quites y que se la pase a la que va Que a salga entrenar. disparada. Y yo como, claro, porque yo en las clases, cuando el profe nos hacía la clase de básquetbol, ponte tú, o sea, a mí nadie me alcanzaba, obviamente, se la boteaba y para todos lados y nadie me aguantaba el ritmo. Y yo le decía, usted está loco, o sea, yo tengo que correr y el básquetbol es de choque. O sea, vas al choque, el fútbol también, y Y los dos me habían te hablado falta para la tamaño selección, y para yo, eso. no, claro, y decía, las niñas me matan acá porque soy gigante, no, olvídelo, búsquese a otras, pero sí, pero en el tema de correr nomás, claro, les servía. Margarita, y volviendo a tu siguiente paso, que es lo que buscabas, que lo comentaste, de llegar a maratón, tu entrenador Jorge, ¿plantea algún cambio en tu rutina, además del volumen, hay que hacer algún tipo más de fortalecimiento? ¿Te estás preparando físicamente para el cambio de distancia? No sé si cambiar la alimentación, ¿cómo estás manejando esta transición? Porque es muy diferente correr 1.500, 3.000 obstáculos, una carrera de 5.000 que duran muy pocos minutos, a pasar a una que va a durar cerca de 3 horas. Sí, mira, como te decía, en la cuarentena hice mucha fuerza y lo que me gustó es que lo dejé como fijo 2 veces a la semana hacer fuerza, rutina de fuerza. Y una vez sagrado voy al cerro y corro muy rápido en el cerro. Me doy una vuelta aquí por atrás del Nielol, que tiene 18 kilómetros, que tiene una subida terrible y a la vez bajadas terribles. Entonces me encanta porque puedo hacer cambios de ritmo, o sea, ponte tú, subo a 6 el kilómetro, pero bajo a 3:40. Entonces cu cumple como con fitness, con fuerza, es muy bueno. Y después de eso, también quise probar en los 30K el tema muscular y me di cuenta que estaba súper bien porque al otro día no me dolía nada. O sea, tenía un cansancio general, claramente por 30 kilómetros rápido, pero muscularmente no me pasó nada. Entonces ahí comprobé que vengo bien con el tema de fuerza.
Y yo creo que mi entrenador me va a meter solo un poco más de kilómetros, porque siempre nos preocupaba la fuerza y de las repeticiones como umbral, al ritmo de carrera. Mira, nosotros en este espacio también tenemos a kinesiólogos de Medpro, entre ellos muchas veces Hernán Plaza, y vamos a decirle a ver que nos cuente cuál es, qué hay que agregar además del entrenamiento, porque típicamente los runners, ¿qué hacen? Aumentan el volumen nada más y pasamos de 10, 21 a 42, y un poco que nos comente sobre este cambio tuyo, que empezaste a hacer trabajo de fuerza para prepararte físicamente y muscularmente para correr distancias mayores y no quedar tan molido. Vamos a la cápsula y volvemos. Hola a todos. Bueno, a ver, es súper importante que frente a cualquier tipo de deporte que sea de resistencia, como lo es, por ejemplo, un trabajo de fondo o de medio fondo, el trabajo de fuerza sea parte prioritaria dentro de la planificación para poder lograr un objetivo que significa el no fatigar frente a estímulos que son más rápidos y de velocidad, incrementando un poquito lo que son los volúmenes, incrementando un poquito las intensidades, como lo decía Margarita con los fartleks, por ejemplo. Pero por sobre todo también haciendo trabajos de fuerza específicos. Ahora, todo esto tiene que estar súper bien planificado para poder lograr que la musculatura, cada vez que yo hago algún tipo de trabajo de fuerza, ya sea por medio de lo que son herramientas externas, como son las pesas, por ejemplo, o bien los trabajos de fuerza, como lo decía Margarita, a través de lo que es el trabajo funcional, que en este caso corresponde para un corredor, el trabajo en cerro con superficies irregulares, tengan un descanso acorde para que pueda repletarse de glucógeno nuevamente y ser exigido frente a los rendimientos que nosotros esperamos tener con ese tipo de deporte, ese tipo de actividad. Cosa súper importante que está haciendo en este caso Margarita y es súper necesario para todo fondista o medio fondista, que en este caso independiente que sea de calle, es trabajo de cerro. El cerro, y me refiero a cerro por superficies irregulares como lo es la tierra, no cerro como por ejemplo por cemento. Nos permite no solamente trabajar lo que es la fuerza, sino que también la fuerza de resistencia de musculatura postural. Entonces, cuando nosotros trabajamos y corremos por superficies irregulares, como lo es un cerro con superficie irregular, tierra, ya sea en subida y en bajada, nos va a permitir que el pie caiga en diferentes puntos de carga, lo que va a exponer y va a provocar que haya una mejor activación muscular. Solicitar en este caso un fortalecimiento de musculatura postural a través de ese tipo de carga. Y eso nos va a permitir que el día de mañana cuando cargamos en superficies que son más regulares, más estables, como lo es el cemento o la pista, tengamos un empuje más eficiente y más fuerte para disminuir la probabilidad de lesión. Entonces es súper útil en este caso el hacer un ciclo o dentro de su planificación, algún tipo de entrenamiento que signifique el correr en superficies irregulares como lo es el cerro, lo que te ayuda a la parte proprioceptiva, la estabilidad, el equilibrio, el balance. Y efectivamente, muy importante que en este caso ojalá vaya acompañado de ejercicios de técnica, porque el correr en calle y el correr en cerro son muy distintos, pero el subir y el bajar son trabajos de fuerza específica, subiendo de manera concéntrica para que el músculo crezca en volumen y en movimiento. Y en la bajada nos ayuda mucho a trabajar lo que es la parte excéntrica, con lo que nos va a permitir trabajar y fortalecer un poquito más lo que son las sujeciones, que en este caso corresponden al tendón. Así que los invito a que hagan algún tipo de planificación, obviamente lo más consensuada, consciente posible, con su entrenador, ¿cierto? Incluyendo lo que son los trabajos de fuerza en superficies irregulares como lo es el cerro. Así que felicitaciones, Margarita. Hay que seguir en ese tipo de foco, ¿eh? Te va a ir bien. Saludos. Que nos vaya bien. Margarita, volviendo a la entrevista, siempre se conversa y se dice atleta o runner. El runner es como el de calle y el atleta es el de pista. ¿Tú eres 100% atleta? No, 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 no. De hecho, me pasó eso cuando empecé a correr más calle. Como que es verdad, yo no sabía que la gente marca tanto la diferencia. Como cuando me empezaron a ver en Viña, por ejemplo, que ya he ganado 2 veces el 21, hay mucha gente que recién ahí te conoce. Como, oye, ¿y esta dónde salió? Yo, oye, llevo 10 años corriendo, ¿qué te pasa? Como que, ¿de dónde? Y claro, porque hay mucha gente que solo está metida en la calle. No, no sabe que la mayoría de las veces hay que venir de la pista para poder correr bien la calle. O sea,
Es como un ¿Y poco cómo ves educación. esa disyuntiva? El atletismo o la pista, hay mucha gente corriendo, pero si uno lo compara con el running, con los medios maratones o los maratones que se hacen en Viña, Santiago y en otras ciudades del país, ya no son 100, 200, 300 locos corriendo. Son carreras de más de 10.000 personas, muchas. Entonces, ¿qué te pasa a ti esa situación? Viviste los Juegos del Sur donde había 30.000 personas mirando la carrera, pero habitualmente en las carreras de atletismo, lamentablemente, no son tantos mirando y tampoco hay 10.000 corriendo en la pista, son 15, 20 máximo. Y ponerte en una carrera donde miras para atrás y hay una masa tremenda de gente, ¿cuáles son las sensaciones que tienes tú? Hoy yo las encuentro hermosas las carreras bien hechas de calle, las que la organización se preocupa, la producción es buena, las encuentro súper bonitas porque aparte que la gente se motiva a partir de que sabe que va a ser una buena carrera, claro, lo que dices tú me pasa mucho en los retornos, cuando las carreras tienen retorno y tú vas de los primeros, tienes muy poca gente que te obstaculice la visión. Entonces, la masa de gente que viene es como, oh, es como que te llega al pecho, así como un nudo en la garganta, de verdad. Es tan bonito ver tanta gente corriendo y que más encima, cuando tú pasas por el lado de ese retorno, todos te gritan porque ya te conocen. Entonces, como, imagínate, no sé, todos los locos que vienen corriendo, como dices tú. Y te gritan, vamos, Margarita, Margarita, es como, tengo una pelusita en el ojo, como dice la gente. No, es súper bonito. Y yo me di cuenta de que tenía que ser más partícipe en calle, aunque sea, no sé, quizás a veces no voy a mi mejor ritmo, pero voy a hacerlo como parte de mi entrenamiento, porque la gente te quiere ver en la calle. O sea, cuando yo era muy de pista, le pedí permiso a mi entrenador para empezar a ir a la calle. Quizás carreras no tan grandes en Concepción o en regiones, porque la gente que yo entrenaba o que entreno también te pide que los acompañes o te quiere ver en la calle porque eres su entrenadora, porque saben que puedes rendir bien. Entonces ahí hace un par de años yo empecé a tratar de ir más a la calle, aparte de las carreras que tenía programadas. Margarita, cuando uno corre distancias cortas, 10K, 3.000 obstáculos a la velocidad que la corren ustedes, posiblemente uno ni come un gel durante la carrera. En los 21, de repente, un gel o algo así. ¿Cómo fueron los 30? Porque ya a los 30 uno tiene que estar pensando en salir con algún tipo de gel o una barra o tu entrenador un plátano, algo para alimentar. ¿Cómo te preparas para los 21 y los 30 y cómo te imaginas que va a ser un maratón? Porque ahí está ese ingrediente diferente en la corta distancia, que tú corres sin nada. Aquí hay que correr con algo para comer y muy preocupado de la hidratación además. Y mira, justamente también quería probar eso con los 30. Y lo que hice, aparte de preguntarle a muchas personas que ya tienen experiencia en maratón, hablé con varios amigos de Santiago Runner también, que justo esa semana habían tenido un maratón virtual y que habían tenido muy buenos resultados, o sea, corrieron bajo 3 horas. Entonces yo dije, ya, esto ya han corrido varias veces, voy a recopilar experiencias. Y aparte, hace un tiempo ya vengo hablando con una nutricionista. Entonces tenía ya como las dos opiniones del que lo vive y del que lo ve del lado profesional. Y sí, cambié como mucho a partir de lo que hago en mis entrenamientos, que no, aunque sean largos, no me como gel. Y acá sí, me comí como 3 geles, tomé agua, tomé isotónico. Creo que me resultó bien porque no tuve problemas estomacales y pude rendir bien. Y me comí como cada 8 kilómetros un gel, o sea, me comí como 3. Así que anduve bien ahí. Desayuné bien, todo. Margarita, antes de ir al cierre de la entrevista, vamos a ir con la cápsula de Felipe Araya, el especialista en nutrición deportiva, que nos cuente qué hay que tener en cuenta en hidratación y en alimentación en la preparación para un 42K y a la hora de correr un 42K. Vamos con Felipe y volvemos contigo. Cuando uno toma la decisión de enfrentarse a un 42K por primera vez o incluso más de una vez, probablemente se acercó al entrenador y recibió el consejo de que uno fuera progresando la distancia, desde la distancia corta a la distancia media y de la distancia media a la distancia larga. Esto tiene una razón muy lógica, debe haber una progresión en la carga y la sobrecarga para que una persona se adapte a esa distancia y desde el punto de vista alimenticio no es muy diferente.
La estrategia que a mí me sirva en 10K o 21K no necesariamente me va a servir en 42K, porque no basta con doblar la cantidad de alimentos de un 21K. También es importante adaptarse a la estrategia que requiere un 42K. Lo primero y lo más difícil en un 42K es luchar contra la fatiga, que se puede deber a muchas razones, y aquí voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo, que tiene que ver un poco con la tasa de sudoración de cada persona, a la vez con el clima y a la vez con el estado de hidratación en que la persona se encuentra. La carga muscular, que tiene mucho que ver con la cantidad de kilometraje que se hizo en el proceso y el nivel de preparación física que tenga la persona. La energía, que tiene mucho que ver con la estrategia de carga de los días previos, que lo hemos conversado anteriormente, y la estrategia de alimentación de carrera. O, por ejemplo, el uso de electrolitos, que para mí es muy importante, pero mucha gente lo descuida, quizá porque no sabe o quizá porque no le ve la importancia. El electrolito tiene su fin al momento de conectar el impulso nervioso con el músculo, y aquí traspasa información. Por lo tanto, en el minuto en que eso no está funcionando, no pueden esperar que su cuerpo funcione al 100%. Entonces, dos observaciones importantes. Primero, más que la distancia, importa el tiempo, debido a que el nivel de cada deportista recorre 42K en muy diferente cantidad de tiempo, aún así cuando son los mismos 42K. Y en segundo lugar, después de tener determinado más o menos cuál es el tiempo que me llevaría a mí completar la distancia, es importante entender también a qué nivel de intensidad voy a recorrer esa distancia. Para algunas personas, terminar un maratón a una intensidad suave para tener la seguridad que llegan es una situación, mientras que para otras personas que están intentando dar su máximo esfuerzo para encontrar su personal best, entonces va a ser una situación muy diferente. Entonces, ¿cómo organizo un plan de carrera? Y hay cosas que son tremendamente básicas. La primera, no puedo descuidar el uso de los carbohidratos tanto antes como durante, incluso después, porque de ahí sale la mayor parte de la energía que yo necesito en una distancia larga. Lo segundo es que tengo que considerar la hidratación. Estado de hidratación durante mucho tiempo antes, no al último día ni a última hora, más la cantidad de hidratación que yo puedo considerar en un circuito donde cada circuito provee distintas cantidades de líquido, abastecimiento o isotónico. Y el uso de sales, que ya explicaba, tiene mucho que ver con el movimiento que tenga el agua en el cuerpo, también con la contracción muscular y también con la conexión entre una neurona y un músculo. Y por eso es tan importante, pero en cada producto que existe en el mercado viene distinta cantidad de electrolitos, vienen distintos electrolitos y cada persona debe tener claro qué es lo que mejor le funciona. ¿Qué podría venir sobre estos tres elementos básicos? Quizá ayudas ergogénicas como la cafeína, que en algunos casos va a ser una buena idea, en otras personas no lo es, por lo tanto, aquí no hay una regla automática. Lo primero, yo debo determinar sí o sí cuánto de cada uno de estos elementos necesito, para en segundo lugar determinar cuál es el formato que más me acomoda. A mucha gente le acomoda comer geles, a otros no, entonces primero cuánto, después de qué formato. Y en tercer lugar, logísticamente hablando, yo no puedo determinar basado en algún consejo que si necesito 10 o 12 geles, ¿dónde los llevo? Pero si llego a la conclusión de que sí los necesito, porque ese es el nivel de energía que requiere mi cuerpo para la intensidad que le voy a pedir, probablemente si no van conmigo los puede proveer la carrera en el abastecimiento o lo puedo considerar en el uso isotónico en el camino. Independiente, que para cada persona va a ser distinto el tiempo y la intensidad, es un consejo importante revisar de dónde saco los carbohidratos y cuánto necesito, cuánto líquido necesito consumir y en qué minuto lo voy a obtener, y también en qué formato voy a usar los electrolitos, que sí, repito una vez más, son tremendamente importantes. Existe el clásico entrenamiento previo a la maratón, donde normalmente uno va a entrenar o 30, 32K según la planificación del coach. Ocupen estos entrenamientos largos y estas situaciones similares a carrera para alimentarse tal cual como debería ser la carrera. Úsenlo como plan general, como un ensayo. ¿Por qué? Porque la tolerancia a todos estos alimentos no se gana de un día para otro, y tal como en el proceso de maratón uno debe partir de menos a más en distancia, volumen y tiempo,
En alimentación también uno debe hacer este proceso con tiempo suficiente para que el cuerpo se adapte. Por lo tanto, ese es mi consejo para hoy. Margarita, ya en el cierre de este programa, hace muy pocos días, Carlos Díaz, tal vez el mejor atleta que tenemos en este momento, tal vez no, el mejor atleta que tenemos en Chile en este momento, rompe la mejor marca que la tenía él, y él le rompió hace un tiempo a Omar Aguilar, hizo 1:32. Cuando ves esto de que se empiezan a romper algunas marcas, no sé, ¿ves las marcas de Erika Olivera alcanzables? Mira, no sé si alcanzable es la palabra, pero yo creo que te motiva a decir, chuta, si Carlos Díaz puede a romperle las marcas a un grande que fue Omar Aguilar, que yo, mi entrenador entrenó a Omar Aguilar, entonces siempre escucho historias que cuenta de él y decirle que en primer lugar, ante toda la tecnología que no había antes, era un tipo que tenía mucha cabeza y pasión. Creo que si en este tiempo tú juntas a alguien que puede sacarle provecho a la tecnología, al cuidado médico, a la medicina deportiva, como lo está haciendo Carlos Díaz, y lo sumas con la pasión y la cabeza que hay que tener, la mentalidad para correr, se puede hacer buenas marcas, se puede pensar en alcanzar o romper los récords. Y bueno, yo siempre he tenido una deuda con el de 3.000 con obstáculos, porque como me va bien en esa prueba, o sea, la he ganado hace como 7 años ya, y me pasa que la corro muy, muy en solitario. O sea, no sé si a nivel nacional a las niñas les da miedo o no la preparan bien o sienten que no son capaces, pero siempre me pasa que gano por mucha distancia. Entonces es difícil para mí buscar ese récord sola y siempre quedo. La última vez quedé a 12 segundos del récord o una cosa así. Entonces siempre siento que mi deuda es con el 3.000 con obstáculos, pero quizá buscarlo en un Grand Prix sudamericano con más nivel. Entonces sí, yo creo que los récords estaban para romperse, pero hay que juntar muchos ingredientes, como te digo, como lo subjetivo, lo más interno de uno, aprovechando también toda la tecnología, las nuevas zapatillas que hay ahora, la medicina deportiva, y sí, yo creo que se puede pensar en eso. Margarita, ¿qué mensaje o qué le dirías a aquellas personas que están comenzando a correr? Qué bonito. ¿Qué pueden encontrar en el correr que tanto te apasiona a ti, que ya llevas más de 15 años corriendo? Depende de cómo el nivel que lo mires, porque por ejemplo, yo no me he dado cuenta con todos los años que he estado metida, porque a lo largo de la vida se me han presentado varias oportunidades de seguir corriendo. No es que yo partí y haya dicho voy a correr toda mi vida, sino que el mismo running o el mismo atletismo te lleva a seguir corriendo respecto a varias cosas. Entonces, por ejemplo, a nivel competitivo, yo siempre le digo a los jóvenes, para que se motiven, que, no sé, lo primero que te dicen, pucha, pero es que no pagan por correr. Y yo, sí, bueno, no pagan por correr, pero yo tuve becas deportivas, tuve becas para hacer un magíster, que no es económico en este país. He conseguido trabajo gracias al deporte, entonces, y bueno, y más experiencias de viajar a otros países. Entonces, por ese lado motiva a los jóvenes, y a los adultos con el running, no sé, los básicos son amistades o hasta tu pareja, que puedes encontrar buenos momentos. Tengo muchos de mis alumnos que se reúnen, o en los grupos runner también, se reúnen siempre, hacen celebraciones, celebran los cumpleaños, o sea, es como una bonita instancia para encontrar amistades, para obviamente mejorar tu salud, tu no sé, objetivos como quizás de rendimiento, pero de superación personal. Hay muchas cosas que uno puede encontrar al correr. Margarita, ¿y a quién? Yo sé que te quedan todavía muchos años de gran atleta, y seguro después te seguirás vinculada al atletismo y al running como entrenadora y como corredora, pero al día de hoy, ¿a quién quieres agradecer por lo vivido? A mi entrenador en primer lugar, bueno, en realidad en primer lugar a mis papás, porque ellos me impulsaron también a que estuviera en Concepción. O sea, yo era de Puerto Montt, así que al momento de irme a estudiar a Concepción, a la Universidad de Concepción, ahí empecé a entrenar con Jorge Grosser, que
No sé si hubiese sido lo mismo en mi trayectoria deportiva con haberme quedado estudiando o viviendo en Puerto Montt, porque ahí, como te digo, los eventos no eran tantos, no había mucho, en esa época nos impulsaba mucho al deportista a viajar a otras competencias o a rendir mejor, etc. Creo que las oportunidades siempre son mejor en regiones más grandes y cercanas a la capital, claramente. Y bueno, mi entrenadora, mi papá, y a todas las personas que me he ido encontrando a lo largo de la vida, que te han dicho, no sé, hay momentos que uno igual dice, en realidad voy a hacer otra cosa, estoy puro tonteando, creo que a todo le ha pasado, y siempre hay alguien que te dice, no, estás loca, o sea, hay mucha gente que te apoya, que cree en ti, que la motiva, hay mucha gente que me escribe así como, gracias por motivar a mi hija, y yo como, no, bueno, no sabía que motivaba a niños, ya, gracias. Entonces, siempre hay gente con buenas vibras que te está impulsando a seguir, entonces a todos ellos se agradece. Ustedes la escucharon, Margarita Macías, lo dijo ella, que no la reconocían en las primeras veces que va a la calle, así que cuando vean una chiquitita de 1,54 vestida de atleta en la partida, ojo, ojo, porque va a ser seguramente una de las rivales a vencer y en los próximos años ya decidió, va a ir a las distancias mayores, así que seguramente la vamos a ver un montón de veces en carreras de calle. Margarita, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a ser parte de este Run Chile TV, que con las nuevas tecnologías nos permiten viajar a distintos lugares. Gracias, Margarita. Gracias a usted igual. Oye, y eso mismo, bueno, ustedes que siempre están preocupados de nosotros y de mostrarle a la gente que estamos preparando, ¿no? Que siempre estamos en movimiento. También han sido parte importante del desarrollo de todos nosotros, así que a los medios que cubren el running, el deporte, obviamente también agradecido siempre. Muchas gracias, Margarita, y a entrenar, y ojalá verte en los metros finales de esos 42 kilómetros de Santiago 2023, y por qué no antes. Margarita, un beso grande y nos vemos ojalá pronto. Un beso, chao. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa. La verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, deportistas, páginas web. Así que Merrell, comprometidos con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. VidaCámara.cl. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas contactless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible, una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.